quiero saber qué bonde hay que tomar para seguir. Y en triste desencuentro con la fe, quiere cruzar el mar y no podés. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mal, dale que va. Y todo un carnaval gritando pisoteó la mano fraternal que Dios te dio. ¿Qué va a ser, eh? Así terminó el superclásico más importante de gran parte de esta década que tenemos, ¿eh? Porque hacía más de 10 años que no se jugaba un clásico por Copa Libertadores, que dejaba a uno de los grandes del fútbol argentino afuera y otro adentro, porque se había hablado tanto de este clásico que en definitiva, tal vez en este fragor de hablar, de darle más importancia de la que tiene un partido de fútbol, terminamos exaltando a los que ya son violentos desde cada uno de los lugares en donde se habla de este clásico. No hablo solamente del tipo que se enloqueció y metió una bengala dentro de una manga, que quiso quemar, una manga que podría haber sido una tragedia mucho peor. Porque imagínense si la manga se prendía fuego, ¿en qué podía terminar todo eso? Básicamente los jugadores de River, ojalá, y uno supone, van a estar bien, dentro de 3, 4, 5 días ya van a estar bien y van a estar recuperados, pero podría haber sido mucho peor. Y no por esto deja de ser grave esto que pasó, porque es la imagen del fútbol argentino al mundo. De aquí y hasta dentro de mucho tiempo, el mundo va a hablar del fútbol argentino con estas imágenes que acabamos de cerrar el clip de apertura. Y es algo nefasto para todos. No sé si hay que meter a todos en la misma bolsa, pero sí creo que todos los clubes tienen en parte culpa de lo que pasó. No es solamente Boca Juniors con la barra, con la 12, que está dividida y escuchaba, está dividida en varias facciones, y que esto pudo haber sido alguna entregada de una facción que se quedó fuera del negocio de los trapitos. Pudo haber sido eso. Pero lo mismo pasa en River, pasa en Independiente, en el clásico, en cancha en el Monumental, a Boca le rompieron los vidrios del colectivo. Y es una cuestión de puntería hoy el fútbol. Y seguir o no el fútbol es solamente una cuestión de puntería. Y hoy uno se acuerda de Cantero. Pero a Cantero lo terminaron echando Independiente porque se fue al descenso. Nadie lo acompañó a Cantero en su lucha. Quedó solo. Y por eso se fue al descenso, por quedar solo. Se terminó yendo al descenso y quedó como el pavo, el típico que, mirá el pavo este, quiso sacar a la barra del club y mirá cómo va a terminar. Nosotros somos más vivos y transamos con la barra. Los dirigentes en algún momento deberían blanquear todos, de todos los clubes, de Colón, de Unión, de Boca, de River, de Racing, de Independiente, de San Lorenzo, de Huracán, de Vélez, de todos los clubes tendrían que blanquear. Nosotros transamos con la barra, no tenemos los huevos puestos como para agarrar y sacar a la barra o decirle a la barra, muchachos, del club para afuera, hagan lo que quieran, es problema de la policía, del club para adentro. Ya es un problema dirigencial y no queremos saber nada con ustedes. Que paguen la cuota, entren a la cancha, no hay ningún problema. Si hay que ponerle color a la cancha, el club debe encargarse, sí, de ponerle color a la cancha. De comprar papeles de color, de comprar globos, de comprar ese tipo de cuestiones. Pero no la barra. No la barra. Porque, en definitiva, un día te piden para una cosa y otro día te piden para un dron, por ejemplo. Que en el medio del lío, del caos que había, los tipos levantaron un dron como si nada. Y uno lo escuchaba a Niembro, que es candidato a no sé qué, pero de algo es candidato, político digo, lo escuchaba hablar de cómo la policía no entra a la tribuna. Y la policía no entra a la tribuna porque los operativos se hacen con la barra. Y la barra dice la tribuna es mía, no entres a la tribuna porque la tribuna es mía. Entonces, como la tribuna es de la barra, la policía no tiene nada que hacer ahí adentro. Entonces maneja desde afuera o desde dentro de la cancha que el hincha no se meta. En este caso no hubo ningún problema porque el hincha no se metió. El tema es que los jugadores no podían salir y la policía no se metía ni en la platea, ni en la tribuna, ni en ningún lado. Y es una vergüenza que 50 tipos que pagan una platea, que pagan la cuota de socio, que seguramente van a dejar de ser socio de Boca, porque el quilombo de Boca no solamente surge por los 4 jugadores de River, sino por todo lo que pasó después. Porque los jugadores aplaudieron a los hinchas que se quedaron ahí bardeando a los jugadores de River y tirándole cosas, porque los hinchas de Boca se quedaron tirándole cosas a los jugadores de River hasta 1:30 o 2 horas después de que terminó el partido, y en consecuencia la Conmebol tiene todo esto para poner en consideración. No fue solamente una bengala, fue todo lo que pasó después. No nos quedemos con eso.
Fue todo lo que pasó, todo lo que se dio en el ámbito de la Bombonera que terminó en este desastre, que es la cara del fútbol argentino. Algún día tenía que pasar, como algún día mataron a dos tipos antes de un enfrentamiento entre Boca y San Lorenzo. Algún día tenía que pasar esto. ¿Cómo va, Julián? ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo te va? Buenas noches. Totalmente de acuerdo, y te quiero agregar algo más. Me parece que algo de lo más triste que sucedió anoche, más allá del mal momento que pasaron los jugadores de River con este gas, con este producto que se le arrojó, porque no solo fueron en los ojos, sino que varios tuvieron quemaduras hasta de primer grado en el cuerpo. Lo más triste es la falta de solidaridad de los jugadores de Boca. Es que tristísimo, muchachos. Yo pensaba en un momento, yo no serviría para ser técnico de ningún equipo, porque si le pasa algo al técnico rival, y conozco mucha gente que piensa como yo, yo diría, no juguemos más, ya está. Sacándose los buzos los jugadores y ya, entrando en calor. Por eso, ¿no? Ya está. Ya, yo, como técnico de Boca, hubiese agarrado, hubiese hecho Gallardo, mira, loco, la verdad, yo no te puedo pedir que sigas jugando, así que cuando quieras llévatelo, decirle al árbitro que se corte acá. El tema es que no se lo podía llevar. Y demoraron mucho por el tema de cómo hacemos para que toda la gente salga sin lío, y el hecho de demorar. En esa demora la gente va perdiendo un poco el calor que tiene adentro, sí, y se va ubicando. Algunos se va ubicando. Sí, bueno, después quedaron los 50, 100 pavotes que van a dejar de... Yo quiero creer que van a dejar de ser socios de Boca, y voy a esperar ansioso la lista de esos socios. Y yo creo que muchos otros más, Leo, van a dejar de ser socios. Sí. Por lo que sucedió. Pero muy triste el final, ¿no? Porque se podía solucionar muy fácil. Muy fácil, los jugadores de Boca se ponían intercalados uno y uno, y salían todos juntos. Pero los jugadores de Boca esperaron, no querían, no salir. Pero ¿sabés qué pasaba? Para mí, simple opinión, tenía el miedo de perder de ser guapo. Se quedan para levantar las manos. Exactamente. No salgan ustedes, porque nosotros tenemos que aplaudir a la gente. Exactamente. Aplaudir a la barra. Nosotros, de la mano de Orión. Orión es un nefasto jugador de fútbol. Ojalá no juegue más en ningún lado. Y después, es nefasto. Después los dichos de Berni realmente bueno. Cerraron lo que es un papelón político, por lo menos en el ámbito deportivo. ¿Qué va a ser? Bueno, rápidamente nos metemos con Colón. No va a jugar Colón el fin de semana. Vamos con Unión ahora. Ah, me cambian la bocha cada 2x3 acá, ya que está Unión. De nuevo, vamos todo como estaba. Entonces, vamos a ver imágenes de Matías Sánchez. Dale. ¿Eh? Vamos a ver del volante, dale. La Escuela de Fútbol del Club Unión te invita a sumarte a los más de 400 chicos que ya disfrutan con la roja y blanca. Si tenés entre 4 y 13 años, vení a practicar por la mañana o por la tarde en las canchas de césped sintéticos y el campo auxiliar del club. Acercate y aprende junto al experimentado plantel de profesores que avalan los 19 años de trayectoria. Y sigamos armando las canteras tatengues. Bueno, este parate le vino bien a varios jugadores, menos a Matías Sánchez, que sabemos que va a estar lesionado un tiempo, que se va a perder algunos partidos, finalmente con un desgarro. Matías Sánchez va a estar descartado para por lo menos 21 días, lo que se dice que es el desgarro, ¿no? Aunque por ahí pasa un poco más de tiempo estas lesiones, por ahí un poco menos. Que no es lo aconsejable, ¿no? Porque por ahí para tenerlo se puede llegar a apurar al futbolista y perderlo por algunos partidos más. Digo esto porque Matías Sánchez estaba encontrando su lugar, ¿no? Me parece que estaba cumpliendo de muy buena manera con el equipo, se estaba asociando muy bien con Mauricio Martínez allí en el mediocampo, era lo que necesitaba, me parece, Mauricio Martínez. Lo decíamos, Leo, cuando llegó Matías Sánchez a Santa Fe. Es un jugador de jerarquía, es un jugador que tiene experiencia, que sabe cómo correr la cancha, es un jugador que tuvo mucho tiempo jugando en un Estudiante que jugaba muy bien, que jugaba muy lindo, y además estuvo también en el exterior, que eso le sumó muchísimo para venir a jugar nuevamente al fútbol argentino, a Primera División, a Unión, y poder de a poco meterse en el equipo titular. Recordemos que no tuvo un arranque muy bueno. Aquí lo vemos, en este partido frente a Nueva Chicago, ingresó, si no me equivoco, 12 minutos y fue expulsado. Después llevaba 3 partidos como titular y bueno, en este último sufrió la molestia en el cuádriceps izquierdo. Dicen los que saben que es el peor lugar para desgarrar el cuádriceps, que es una zona
muy dura para cicatrizar y que si no se cura bien, bien, puede llegar a molestarse en breve. Bueno, tenemos palabras de protagonistas. Sí, señor. Santiago Surrigen. Sí. Habló con la prensa luego del entrenamiento de ayer, cuando ya se conocía la suspensión de la fecha. Encontrá en Musimundo toda la tecnología. Aprovechá todos los días 12 cuotas sin interés en todos los productos con las tarjetas de crédito de todos los bancos. Musimundo, parte de tu mundo. Muy triste, bueno. Puede ser cualquiera de nosotros. El otro día estaba viendo las imágenes y sí, bueno, es una pena que haya pasado eso, pero bueno, ya te digo. Está bien que se pare el fútbol y bueno, que se tengan que tomar las medidas que se tengan que tomar. Santi, ustedes los jugadores son de por ahí en las canchas, sobre todo en la B Nacional, de cuando entran en algunas canchas chicas, quizás desconocidas, de mirar, de percatarse de estas cuestiones que pueden llegar a sufrir cualquiera. No, en mi caso no. Tiene que pasar para que tomemos conciencia de las cosas que hacen falta dentro de la cancha y que se puedan solucionar. Pero no, en lo que es mi caso no estoy ajeno a esas cosas. Santi, la sensación que todos tenemos es que la suspensión está bien, es una buena medida, pero que tiene que servir para algo, ¿no? O para que haya más protección en las canchas, pero que se tomen medidas directas para que esto no pase nunca más, ¿no? Sí, seguro, porque es la vida de una persona, muchas cosas en juego. Por ahí estamos ajenos a todo eso mientras no pase, pero bueno, yo pienso que bueno, esto va a servir de experiencia para mejorar el futuro. Uno imagina que también debe ser difícil tomar estas medidas porque es un fútbol argentino muy amplio, muy grande, muchas categorías, muchos jugadores, y por ahí lo económico no hay mucha diversidad en ese sentido. Por ahí debe ser difícil también tomar medidas en ese sentido. Sí, seguro, pero bueno, yo ya te digo, tenía que pasar algo grave como para que nos demos cuenta, tomemos conciencia y bueno, que el día de mañana por ahí podamos estar seguros dentro de la cancha, tanto adentro como afuera de la cancha, porque bueno, ya te repito que los hinchas también tienen que estar seguros afuera. Santi, estuvieron charlando con el presidente, venían un buen rato, la idea es que estemos presentes, más cerca de ustedes. Sí, no, ese tema queda ahí adentro de la cancha. Todos los clubes tienen problemas, algunos menos, otros más. Nosotros tratamos de solucionarlo todos juntos, tratar de no armar mucho lío y solucionarlos adentro, que bueno, pienso que si jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y los hinchas estamos todos juntos, nos va a ir mucho mejor a todos. La palabra de Santiago Surubrige. Bueno. Con este partido suspendido del próximo sábado de mañana, miércoles, recordemos que se pasa la fecha para el próximo fin de semana. Ahora Unión va a jugar el miércoles por Copa Argentina, a las 3 de la tarde en cancha de Instituto frente a Armenio, y después va a jugar el sábado nuevamente. Unión habría pedido que el partido se pase para el lunes. Bueno, Colón cambió para el sábado. Colón cambió del lunes al sábado, lo reprogramaron, exactamente. Por lo cual, Unión puede cambiar para el lunes. Sí, pero no le habrían dado el visto bueno. Hoy, oficialmente le habrían dicho que no Unión, que Unión va a hacer el pedido nuevamente. Recordemos, Leo, que era algo similar, pero ¿qué pasaba? Unión jugaba mañana y después jugaba el miércoles, ¿sí? En Córdoba. Entonces, Unión tenía domingo, lunes, martes, y el miércoles recién jugaba. ¿Qué pasa ahora? Juega el miércoles y después juega el sábado. Juega el miércoles en Córdoba. Entonces regresa el miércoles a la noche y tiene jueves, viernes y ya juega el sábado aquí el próximo partido. En Buenos Aires, frente a Arsenal. ¿Sí? De Córdoba llega a Santa Fe miércoles a la noche, jueves, el viernes ya por la tarde debe partir rumbo a Buenos Aires. Así que bueno, veremos. Todo parece indicar que va a jugar el sábado. Ahora sí pongo en duda las palabras de Madelón a finalizar el entrenamiento el jueves. Leo salió, no habló con la prensa, pero cuando salió nos dijo o hizo referencia a que iba a ir con todo, con lo mejor si tenés dos partidos en cuatro días el miércoles. Pero ahora me parece que al ser al revés, al jugar primero la Copa Argentina y después el torneo local, me parece que puede tener alguna definición distinta. Gracias, Julián. Por favor, buenas noches. Vamos a... Igualmente.
Vamos a la pausa con Jugueterías Trébol en este primer bloque del programa. Todas las promociones en este fin de semana en Jugueterías Trébol, tanto con tarjeta de crédito como con contado efectivo, en cualquiera de las tres sucursales que ves ahí abajo en la pantalla, en el microcentro, en Francia, en Suipacha, y también en el norte de la ciudad, en Facundo Subiría 5876. Pausa y enseguida venimos.